bendigamos a Dios, que con su omnipotencia creó la tierra y con su providencia la enriquece y la dio a los hombres para que la cultivasen y de ella sacasen los frutos con que sustentar su vida. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por su generosidad, aprendamos también, en las palabras del Evangelio, a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia, ya que entonces lo que necesitemos nos lo dará por añadidura. Y alejando de nuestros campos las tormentas y el granizo, las semillas puedan germinar con abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Buenos días, señoras y señores, y público en general. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. El pueblo de Rebellinos está acabando la alegría, también se acaba la ilusión, y si esto fuera poco, también se acaba la devoción. La juventud de este pueblo, que es digna de admiración, también están aburridos porque no tienen diversión. Yo tampoco voy a hacer ningún refrán, ni tampoco ningún poema, lo siento de corazón, pero me da mucha pena. Tampoco voy a decir chistes, ni tampoco chirigotas, porque algunos podrán decir que yo soy un poco idiota. Y no me parece mal, y lo digo de corazón, siempre habrá algún valiente que lo haga mejor que yo. Solo voy a decir unas palabras a San Marcos, nuestro patrón, que los vecinos de este pueblo te adoramos con devoción. Cuando yo era pequeñito, mis padres a mí me dijeron, el 25 de abril era la fiesta del pueblo, y yo ya tengo muchos años y siempre te he acompañado, y mientras yo tenga salud, siempre estaré a tu lado. San Marcos Evangelista, Rebellinos te quiere y te respeta, por eso yo en esta plaza te hago la reverencia. También quiero rezar por las familiares que no están,
si se levantaran la cabeza, todo lo que está pasando también les parecería mal. Y con esto me despido y a todos pido perdón. Y para el año que viene esta fiesta la celebremos con mayor ilusión. ¡Viva el pueblo de Rebellinos y todos los que estáis aquí! Y que San Marcos bendito nos dé buen porvenir. Y ya para terminar, y ya no os canso más, dentro de unos momentos la subasta va a comenzar. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva San Marcos! 50 euros mandan por llevar a San Marcos el próximo año. ¡Hay quien mande más! A las dos. 300. 300 euros mandan por llevar a San Marcos el próximo año. ¡Hay quien mande más! A la una. No hay quien mande más. A las dos. 300 euros mandan por llevar a San Marcos el próximo año. ¡Hay quien mande más! A las tres. ¡35 euros mandan por llevar al santo el próximo año! ¡Hay quien mande más! ¡A la una! ¡35 euros mandan por llevar al santo el próximo año! ¡Hay quien mande más! ¡A las dos! ¡No hay quien mande más por llevar al santo! ¡A las tres! Ya os contacto para el que viene, colega. 50 euros mandan por llevar a Santa Gema el próximo año. Hay quien mande más, a la una. No hay quien mande más. A las dos. No hay quien mande más por llevar a la Santa. A las seis. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan feliz y que Dios reparta suerte. Gracias a todos.